real estate market's tough, but you gotta keep your head up. If you wanna get your house sold, you better call me. Let the legend unfold. Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes o noches, depende de dónde estén ustedes viendo este programa. Es un honor que se unan a ustedes a nosotros, ¿ok? En esta noche, la señora de las hipotecas trae un tema súper popular cuando ya están adentro del préstamo, ¿ok? El underwriter, ¿y quién es el underwriter? De eso vamos a hablar, ¿ok? Otra vez, para los que se están sintonizando por primera vez, mi nombre es Nora Leal. Yo soy la señora de las hipotecas, la señora de los préstamos, ¿ok? Y también soy una realtor, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de un aspecto del préstamo realmente, ¿verdad? Pero también les va a ayudar a muchos realtors porque cuando están en esa situación, cuando están en esa etapa el préstamo, es la etapa más estresante del préstamo, ¿ok? So, vamos a ver qué es lo que podemos aprender ahora, qué es lo que les puedo, con qué les puedo preparar para que cuando ya estén en esa etapa no sea tan estresante, ¿ok? Porque la verdad es que no debe de ser estresante, pero hay razones por qué son, ¿ok? Y hay razones que luego cosas no tan buenas pasan ahí también en ese proceso, ¿ok? Tonight, I'm going to be talking about underwriting, okay? I am going to be talking about the underwriter and what happens when the loan is in the underwriting stage. That is the most scary. And I guess I chose that because it's October 1st, okay? Getting ready for Halloween. But it's not scary. Getting to the underwriter should be like, yes, we're almost going to close, okay? So there are things that hopefully you can go ahead and walk away from here knowing and understanding, okay, when we're in the underwriting process, we're almost done, okay? Instead of, oops, we're in the underwriting process. I don't know what's gonna happen, okay? And I'm gonna teach you what happens there, and I'm gonna teach you why sometimes not very good things happen there, okay? But let's hope that I can go ahead and share great, great information with you guys, you know, buyers and realtors, so that you have an idea of what it is that happens behind the scenes. Because at that point, me, the loan officer, is not in my hands anymore. But what you guys gave me, what I submitted, that's it, okay? And it is a tug of war. And the one with the most information, the most documentation will win and will prevail, okay? So let's get into it, okay? It's gonna be very interesting. En este segmento voy a usar un documento con una presentación para poder guiarme y que no se me vaya nada. Quiero que aprendan todo lo que se debe de entender, porque cuando estamos en ese proceso no hay mucha comunicación. Estamos esperando de que se apruebe o que se niegue a veces el préstamo, ¿ok? Entonces, es bien, bien importante entender por qué tiene que pasar por el underwriter. El underwriter en español es sujetador, ¿ok? Y sujetador, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan que les digo siempre, papelito habla? Él es el que ata los cabos y los rabos, toda la información que yo les pido. Él es el que checa todo y checa que realmente su aplicación que yo sometí, con permiso de ustedes, está respaldada con todos los documentos para verificar todo lo que pusimos nosotros en esa aplicación, ¿ok? Y ahorita vamos a empezar con toda esa información, buenísima, buenísima información. Quiero esperarme un poquito más, un poco de minutos más, porque esa información está súper buenísima. Si ustedes tienen gente que está en este proceso, muy buenas noches, Marilu. Muchísimas gracias por conectarte. Si está alguien ya en el proceso y no entienden por qué están nomás ahí esperando,
Por eso quiero dar un poquito más de tiempo para que se una un poquito más de gente, porque va a estar buenísimo. Yo sé que todos piensan, realtors y compradores, piensan que es una etapa del, es un proceso, ¿verdad? La etapa del proceso de cierre, que es muy estresante. Y la verdad que no. Yo cuando llega con el underwriter, con el sujetador, yo estoy encantada de la vida, porque así estamos de cerquitas para cerrar, ¿ok? So, let's go ahead and wait a couple of minutes. I want to go ahead and make sure that I get a little bit more people. I know this is going to replay, you know, for 7 days, and it will forever be on my YouTube channel. But I want to make sure that I give a couple of minutes, you know, to see how much more people I can go ahead and get to ask me questions on live and just to interact a little bit more, okay? So I shoot for 30 minutes. Usually it goes a little bit more than that. But hopefully I can behave today and stay within the 30 minutes, okay? So let's get with it. Let's see. There you go. That should be good. And again, let me go ahead and see where is this. Remember, if you cannot stay for the whole show, you guys can find me right there. Nora Leal Home Loans YouTube channel. Okay, si no se pueden quedar para todo el segmento, usualmente me quedo hablando como por 30 minutos. A veces me emociono y me paso un poquito más. Pero acuérdense que está corriendo en mis redes sociales por 7 días continuos y está por siempre y siempre y siempre en ese canal ahí mero, Nora Leal Home Loans YouTube channel. Ok, ahí en ese canal, si se inscriben, le pican la campanita, los va a alertar cada que yo subo un segmento, un video nuevo. Ok, está ese canal lleno de cosas muy buenas, muy útiles. Y si usted sabe de alguien que lo necesite, ahí está. Ok, para servirles a toda mi gente. Ok, vamos a empezar. Sí, ya vamos a empezar con esto y voy a compartir la pantalla para que me sigan, ¿ok? Con mucho gusto tomen fotos si ustedes necesitan tomar fotos, ¿ok? Ya después que se suba al YouTube channel, si ustedes lo quieren compartir, con mucho gusto compártanlo. Es información bien, bien buena la de hoy. Realmente de todas las noches que me pongo en vivo, pero es información en serio que les va a hacer el proceso de la compra mucho, mucho más placentero y con mucho menos problemas y dolores de cabeza, ¿ok? So, vamos a ver. Ok. Y aquí vamos. Ok. Espero que lo puedan ver. Ok. Déjenme comprobar que sí estamos viéndolo. A ver. Perfecto. Ok, there it is, ahí está. Perfecto. Sí se mira suficientemente grande, ¿verdad? Lo hago un poquito más grande. Ahí está, perfecto. Ok. Sí. There. There you go. Ok, el underwriter. ¿Quién es el underwriter? Ya les dije, el underwriter es el sujetador, el que va a unir todo. Lo va a unir toda la información que tenemos y la va a verificar que está respaldando nuestra aplicación. Ok, again, the underwriter, what do they do? What they do is that they get all the information. They gather all the information that I submitted to them. Ok, and they are going to make sure that it backs up the application that we have submitted. Everything, all the information on the application that it's, you know, backed up by all the information that we submitted. What information? The documents, okay? So that's what they do. And yes, the underwriter determines the fate of your loan, okay? Not me, okay? I'm trying to get the loan done, okay? But the underwriter is the one that determines the fate of your loan, okay? He's the one that says approved or denied, okay? And we're gonna get to that, okay? But this is the three things that I wanna make sure that I explain, okay? The underwriter, I'm gonna go ahead and also help you how to get through this stage easier, okay?
And for those of you who are also thinking, how long does that stage takes? How long does that take? And how to make it faster and easier, okay? So those are the three things that I'm going to be covering. El underwriter, el sujetador, determina el destino de tu préstamo, okay? Él es la máxima autoridad, entonces él aprueba o niega los préstamos. No yo, yo quiero que se haga el préstamo, pero hay cosas que él checa y nos va a pedir más cosas. Y si no se pueden, si no podemos respaldar la aplicación de acuerdo a que él lo apruebe, no lo va a aprobar, ¿ok? Así que miren, en este segmento yo voy a cubrir cómo pueden pasar por esta etapa del préstamo más fácil y les voy a explicar qué tanto se tarda realmente, ¿ok? Y cómo hacerlo más fácil y más rápido, ¿ok? Let's go with it. Computer approval. Yes, computer approval. I put the application, I run it through the automated system, okay? Because there's an underwriter software that it's automated, just the way that it sounds. I click on it and I get either approved or not approved. That does not mean that your loan is approved. It means it's already pre-approved, that it has really good chances of getting final approval, okay? So that software is going to verify what we put digitally on that application, okay? And that's how we get a pre-approval, okay? Hay un programa de computadora, ¿verdad? Que es un sujetador automático que tiene todas las guías de estos préstamos, cual sea el préstamo que estamos tratando de obtener, okay? Y le pongo la aplicación, llenamos todo, subo varias cosas a esa aplicación digital y es un, un programa de la computadora que automáticamente me da una preaprobación. Esa no es una aprobación final, ¿ok? Y hay muchas personas que luego se enojan o se frustran, ¿verdad? Y porque no entienden de que cuando uno ya se ponen en contrato, están preaprobados. Todavía tenemos que irnos a dar cuenta que el underwriter es el juez, dice sí o no, ¿verdad? Entonces, el sujetador, el underwriter, ellos van a checar todo otra vez, ¿ok? The underwriter is going to check. They must check, ¿ok? They're looking for the best interest for the bank, okay? It's not that they're looking for any faults. They're not looking for a way to not approve you, okay? They're not the ogre. They're not the bad witch of the West. They are trying to approve your loan, but we have to meet the qualifications. We have to meet the guidelines, okay? So that's why I asked the paperwork that I asked, because I kind of have an idea what we have to, what we must have, okay? Anything else that I ask you for later is because the underwriter is requesting that, okay? And what they ask, they will get if we want a loan approved, okay? So what's the underwriter gonna check? They're gonna check the income. That's why I ask you for the pay stubs. That's why I ask you for the tax returns, okay? They're gonna ask for employment. Have you been working for the last 2 years, okay? There's a really good way to find out. With tax returns, okay? Title, and look at that spelling there. Anyway, they are gonna check that that title has no clouds, okay? That is a clear title, okay? Nobody's gonna come and claim that property later on when you guys close, okay? Insurance, this property has to be insured before they approve the loan, okay? And again, the underwriter is the maximum authority. They will approve or deny your loan. Not me, okay? I am trying to get you guys a loan. So let's go ahead and say that in Spanish. El sujetador va a checar porque tiene que checar. Yo ya lo chequé, pero él lo tiene que checar otra vez. El ingreso, ¿cuánto gana? Por eso les pido yo las nóminas de pago. El empleo, okay? 2 años de empleo, okay? Les va a checar el crédito. Yo por eso saco el crédito. Yo lo pongo en su aplicación digital para que los vean. Y van a ver sus deudas, ¿ok? Van a ver el appraisal, ¿ok? ¿Qué es el appraisal? La evaluación de la casa, ¿ok? Va una persona
y checa en qué tantas, en qué tantos están vendiendo las casas en esa área para saber si lo que el banco le va a prestar está respaldado por el valor de esa casa. Si esa casa viene, si esa evaluación viene más bajo de lo que usted está tratando de comprar la casa, le van a decir que no pueden prestarle eso. Entonces, usted debe de venir con dinero extra para cubrir la diferencia, o el vendedor se le pide que se baje a lo que realmente la casa vale, ¿verdad? Entonces, ahí es donde su realtor viene y dice, ok, pues, la evaluación salió más baja, ¿verdad? Si sale más alta, no nos vamos a quejar, ¿verdad? Pero así, esas son las cosas que, por eso se hace un appraisal, por eso se hace una evaluación, porque el underwriter lo tiene que tener, ¿ok? El enganche, hay un requisito, solamente los préstamos de USDA o de VA, los préstamos de la USDA y los préstamos de veteranos son los únicos que no tienen down payment. Entonces, están checando qué es el requisito de down payment y este aplicante está dentro de lo que se requiere. Checan que el título no tenga nada que alguien, ya después que usted cierre, va a venir a pelearle la propiedad. Checan que no tenga nada de malo el título, que sea un título bueno. Y se aseguran que ya tenga usted planes y que tenga una póliza que va a cubrir esa propiedad, porque esa propiedad le pertenece al banco hasta que usted la acabe de pagar, ¿ok? So, I don't know if I said this in English or not, but this is what the underwriter checks, okay? Income, employment, credit and debts, the DTI, the famous DTI, the appraisal, so the house is worth, you know, what the buyer is paying for, the down payment, you know, if there is a down payment requirement, who's covering that, you know, like we know, veteran loans do not require down payment, okay? Title, we need to make sure that the title is clear, that it doesn't have any clouds. Okay, so that nobody can come and claim that property after the loan is issued. Okay, and the insurance, just like any car, any mortgage. Let's see, any mortgage requires you to have insurance while you have the loan. After your loan is paid for, I highly recommend insurance. But I mean, you know, you don't have to have it, but it's really, really a good idea to keep it on. And again, el sujetador es la máxima autoridad. Así que él decide qué préstamo aprueba y qué préstamo niega, ¿ok? No yo. Ok. Pre-approval against final approval. Pre-approval, I just covered a little bit of it, ¿ok? When I go ahead and give the pre-approval letter to your realtor, that's what it means, ¿ok? According to the automatic software, ¿ok? The automatic underwriter is pre-approving your loan, okay? He met the conditions, okay? Up to then, okay? That is the first go. So think about it like first round, second round, okay? That first go, the first round, whatever it is that I'm asking you, please submit it to me as fast and complete as possible, okay? Because that makes it so much faster, okay? I cannot submit an incomplete file, okay? Even though I'm like, okay, well, they send me this and this, but I'm missing the last page. Nora, the last page is blank. I still need it. They want the whole 104 pages. They want the fourth page, even if the fourth page is empty. Submit everything complete. Submit everything together if you can, but submit everything, you know, really, really fast, okay? Do not open or close any credit. Okay, if you have credit lines, of course, if you have, you're going to do the last payment of your car, you're going to do the last payment of your loan, that's understandable, okay? You cannot renew your loans, and please do not renew your loans, okay? But like credit cards, if you're going to pay them off, but do not close them. Do not close them, okay? And if you're going to deposit money into your bank account, if somebody's giving you money, make sure they don't give you cash, okay? They can go ahead and get the money out of the bank account and you can go ahead and deposit it in your bank account. But hopefully it's a wire. Hopefully it's a check. Okay. Because I have to prove that I can track where the money comes from. Okay. Those are big no-nos. Okay. I'm going to look at your bank account because I'm going to ask for bank statements. Remember? And if the money is not there, but you tell me so-and-so is going to give me money, you don't have to have it in your bank account yet.
But I'm telling you, do not go and get money cash and put it in your bank account, okay? Because that's going to be suspicious, and we are going to just delay the process, okay? We need to be able to track where the money for down payment or for closing is coming from, okay? So that's a big one. That is a big, big one. So I wanted to make sure that I emphasize that part right there, okay? And I always ask for about turnaround times. Like, Nora, how long does it take for the pre-approval? How long does it take for me to give you the paperwork or for them to be asking us stuff, you know? Right now, everybody is backed up. Everybody is delayed. I feel so blessed that our company is not. And if you submit everything to me and I have everything to see how much you really make, if I have your verification of employment, if I have the things that I'm asking you for, in 2 days, I will give your realtor an answer, you and your realtor an answer. If you are pre-approved, I will give your realtor a pre-approval letter so you can go shopping, okay? If you are lacking information, I cannot give out that letter. I am giving you false hope. I don't do that. Some people do. I do not do that. I want to make sure that if I tell you you are pre-approved, that the only reason that you're not going to get the loan is because you failed me and you did not give me what I was asking, okay? So vamos a hablar de la pre-aprobación y la aprobación final, okay? Hay como dos rounds, ¿verdad? La primera es me mandan todo, okay? Hacemos la aplicación, me mandan todo rápido y completo. Si los estados de cuenta dicen 1 de 4 páginas, mándame la cuarta página porque el underwriter, el sujetador, quiere ver todo el estado de cuenta, ¿ok? Y si ahí dice 1 de 4, si ustedes se fijan en los estados de cuenta, dicen 1 de 4. Y si ustedes mandan la página número 4 porque no tiene nada, no se preocupen, yo las voy a poner todas juntas. Yo necesito la página número 4 porque el sujetador me la va a pedir. Y eso nos va a botar para abajo del archivo, que los archivos que ellos tengan de aprobar, y vamos para abajo, ¿ok? Entonces, eso nomás nos atrasa, ¿ok? Cuentas, no me abran ni me cierren ninguna cuenta, ni una. Si ustedes van a pagar la tarjeta de crédito, páguela, pero no cierre la tarjeta de crédito, no la cancele, por favor, ¿ok? Si son préstamos y es el último pago que va a hacer, pues definitivamente, ¿verdad? Si son préstamos, yo le digo, ¿sabe qué? Solo si paga esto puede calificar para la cantidad que usted quiere. Entonces, pero si yo le digo, no me vaya a cerrar esto y esto y esto, no lo haga, por favor, porque se está atreviendo a hacer algo que a lo mejor le puede perjudicar en vez de ayudar, ¿ok? No hagan depósitos súper grandes, ¿ok? Vamos a decir, Nora, pero me pagaron más de tenía overtime. Lo del trabajo no importa porque hay como lo pueda yo trasear, ¿ok? Pero si le van a dar dinero para el enganche o para el cierre, para la compra de la casa en sí, ¿ok? No lo voy a depositar nomás en efectivo. Yo tengo que poder comprobar de dónde viene el dinero, ¿ok? Entonces voy a pedir estados de cuenta de la persona que les está dando el dinero, ¿ok? ¿Hay exclusiones para esa regla? Depende del préstamo que es, ¿ok? Pero usualmente necesito yo enseñarle al sujetador de dónde viene el dinero que tú vas a usar, ¿ok? Y siempre pregunten, ¿cuánto va a tomar la preaprobación? ¿Ok? ¿Cuánto va a tomar la aprobación final? ¿Ok? Y usualmente conmigo yo les digo, mientras que me den todos los papeles que les estoy pidiendo, usualmente en 2 días yo les doy la carta a su realtor, a su agente, para que los lleve a ver casas, ¿ok? Si me tardo más es porque me falta algo, me falta verificar el empleo correctamente, ¿verdad? Con income taxes o con pay stubs, ¿verdad? Si yo no puedo saber, no puedo sacar una cantidad con qué calificarlos, pues no los puedo calificar, ¿verdad? Necesito todo junto, ¿ok? So, eso, a veces me dicen, no, ya tiene una semana, por eso, pero no me dio los income taxes, no me dio los pay stubs, no sé realmente cuánto dinero tiene en el banco. No es para mí, es para poder yo respaldar la aplicación que nosotros ya metimos, ¿ok? So, usualmente conmigo son 2 días y tengo todo, ¿ok? Y la segunda cosa que hacemos, okay, the second thing that we do, well, we really don't. This is where he comes in. If anything changes from the pre-approval to the final approval, remember, the underwriter does that, okay?
If anything changes, guess what? It might not get approved, okay? Because the final approval is done by the underwriter, okay? So if there is any change, you know, we're risking the loan to be denied, okay? So depending on what the change is, okay? And what a change could be, it's not that you move from the rental because it was already, the lease was over, you moved into your mom's house or whatever. That's not what I mean, okay? What I mean is you decided to go ahead and get a better paying job and you left the job that I qualified you with, okay? That makes your pay stubs not reliable anymore because you're not working there anymore. And there's something that happens, okay? And I don't know how often it happens, but let me tell you what happens. That when you guys are about to close a day or two, your employment is going to be verified, okay? Sometimes even your credit will be pulled to find out if you guys closed accounts or open accounts. Because now there's more debt and I need to add that new debt on your loan, okay? So there's things, when I tell you do not open any new accounts, do not close any accounts, leave the money where it is, the money that you need for your loan, okay? Whether it's for the down payment or for the closing. So this is like, once it's out of my hands and the underwriter is the one that's gonna make the decisions, he can do whatever it is that it takes for him to understand why should he or she or they approve your loan, okay? So if you guys just go ahead and listen to your loan officer, right? You guys are gonna, more than likely, you guys are gonna close successfully on the property that you wanna buy, okay? Remember, whatever the underwriter asks, he gets, because if he does not, we won't get approved or we will get delayed, okay? So again, the employment, credit, debts, that will be checked before closing. So please don't move to a new job. Please don't go and get a new car, okay? Huge things like this can make a huge difference for you to approve or not, okay? So let's see. Did I say that in Spanish? Okay. Los cambios de la preaprobación a la aprobación final, okay? Si hay cambios, estamos arriesgando de que no se apruebe el préstamo, okay? Y el sujetador, si nos pide cosas adicionales, lo que pida, necesitamos dárselos, okay? Y aquí es donde se me frustran los compradores y los realtors también. Nora, pero más papeles. Ya cuando yo les pido los papeles y ya les digo que ya los mandé para aprobación final, ya no estoy yo pidiendo las cosas, ¿ok? El sujetador está pidiendo esas cosas porque hay algo que ellos tienen duda y quieren comprobar que todavía están aprobados. Quieren comprobar algo, quieren responder una de las preguntas que les van a hacer a ellos más adelante los inversionistas, ¿ok? Entonces necesitan más información, se las tenemos que dar, ¿ok? Y si me la dan rápidamente, sigue el proceso y no nos atrasamos mucho, ¿ok? Pero usualmente tiene que ver con si la evaluación nos salió bien, que algo que checaron y que se mira diferente. A lo mejor a veces solamente son cartas para explicar una cierta situación, ¿verdad? Entonces, lo que piden, necesitamos dárselo tan pronto que se pueda, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos son la máxima autoridad, ¿ok? Y quiero aclarar, porque en español yo sé que no lo dije, pero es súper importante que lo entiendan, ¿ok? El empleo, no me cambien empleo, ¿ok? Porque entonces ya lo que me dieron ya no es válido, ya no están en el trabajo que yo verifiqué. Tengo que verificar el nuevo, ¿ok? Y luego tienen que estar ahí, ojalá que sea la misma rama de trabajo, tiene que estar ahí un mes, ¿ok? So, no me cambien de trabajo, vamos a cerrar la casa primero, ¿ok? El crédito, no me abren crédito, no me cierren crédito, ¿ok? Porque no quiero más deudas, ¿ok? Porque le puede afectar, puede ser muchas deudas y luego ya no califica, ¿ok? Y su empleo, su crédito y sus deudas se van a checar antes del cierre, ¿ok? So, let's see. There, I'm back again. Let's see. No veo ninguna pregunta en ese momento. Lo estoy viendo en StreamYard, so no sé si estén en las otras páginas personales, pero... eso es lo que yo quería que entendieran, ¿ok?
hay cosas que yo empiezo el proceso, yo entrego todo lo que me dan a mí al sujetador, ¿ok? Y luego estamos en manos del sujetador, ¿ok? Pero si estamos armados con toda la información que se les pidió, ¿ok? Y estamos armados de, no les voy a pedir paciencia porque es algo que todos van a pasar por ese proceso. Todos pasan por esa etapa. Todos los préstamos pasan por un sujetador, ¿ok? Si es préstamo. Si no quieres pasar por este paso, lo que tienes que hacer es comprar la casa en efectivo. Y Diosito de mi vida, están súper caros, ¿ok? Entonces, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, ya saben, levanten el teléfono, manden un mensaje. Por teléfono es mucho más fácil, ¿ok? Aunque no les contesto a veces si estoy con otra persona, pero si ustedes me hablan, tan pronto me desocupe, les hablo por teléfono, ¿ok? En las redes sociales me tardo un poquito más porque, pues, mi trabajo es estar en la computadora y estar contestando teléfono, ¿ok? So les agradezco su paciencia en ese aspecto y espero en serio que les haya ayudado esta información porque es una información súper, súper importante, ¿ok? Saben qué es lo que hago yo y luego ya cuando les digo yo que están en el underwriting, cuando ya están con el sujetador, ya saben que ya nomás estamos esperando a que nos pidan más cosas o que nos digan, yep, pongan la cita en la casa de títulos y cerramos. ¿Ok? So, si les benefició esta información, compártanla. Si alguien está que les dice, no, hombre, pues todavía no me dicen y ya pasaron 2 semanas, usualmente ya están con el sujetador. ¿Ok? So, si saben de alguien, compartan la información, por favor. Si tienen preguntas, comuníquese conmigo. Y si se acaban de sintonizar, recuerden que lo pueden ver aquí en el programa, en el canal de YouTube, ¿ok? Y si no quieren perderse ningún segmento de su servidora, Nora Leal, la señora de las hipotecas y ahora Realtor también, nomás suscríbanse y píquenle a la campanita y eso los va a alertar cuando yo tengo un video nuevo, ¿ok? Bueno, que Diosito me los bendiga y esperemos ay, muchísimas gracias. Qué bueno que le gustó la información y qué bueno que la encontró muy, muy buena la información. Eso es lo que trato de hacer, de poder iluminarlos y educarlos, ¿ok? So, remember, guys, if you don't want to miss these segments or you just want to go ahead and see, you know, what goodies I have on the channel, that's my channel right there, ¿ok? Nora Leal Home Loans on the YouTube channel. And you can go ahead and subscribe and hit the little bell and it will alert you every time that I post a new video, okay? So I will see you guys soon. Remember, I'm back with Jackie on Tuesday, every Tuesday at 7. And then I'll be back on my own with another very specific, very informative segment on Thursday, okay? Acuérdense, los espero el martes con la señora Jackie López a las 7 de la noche. Y el jueves, otra vez, por la mañana hacemos la gira de las casas modelo y en la tarde su servidora viene y trabaja otra vez con ustedes con un tema igual de importante e informativo, ¿ok? Muy buenas noches a todos y nos vemos pronto. Yo, I know the real estate market's tough, but you gotta keep your head up. If you wanna get your house sold, you better call me. Let the legend unfold. We're selling homes, son. You better come and get it. We'll sell your home.